受げに眺める画面に映った2人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ Chapter 90. Estás detrás del pergamino del cielo. Resulta que nuestro equipo lo tiene. Te lo daré de inmediato. Al ver que Gara no los dejaba ir, Ino rápidamente sacó un pergamino de su bolsa de herramientas ninja. Lo colocó en el suelo, con una sonrisa de disculpa. Te hemos dado el pergamino. ¿Puedes dejarnos ir ahora? Gara ni siquiera miró el pergamino en el suelo. Su mirada permaneció fija en el equipo de Kiba, como si estuviera mirando a tres personas muertas. Adelante, haz tu movimiento. Mátame y podrás sobrevivir. Pero ya te hemos dado el pergamino, intentó y no explicar la situación. Sin embargo, Gaara ya estaba impaciente y levantó la mano. Ino, deja de hablar y métete en la formación ino cho Choji, prepárate para un ataque. Espera mi señal. Al darse cuenta de que Gara solo tenía la intención de matarlos, Shikamaru rápidamente gritó. Entiendo. Aunque Choji quería escapar, reunió el coraje para estar al frente. Jutsu secreto: Técnica de varios tamaños. Mientras hablaba, rápidamente formó sellos con las manos. En el momento de completar los sellos, su cuerpo repentinamente se expandió en todas direcciones, como un globo inflado. La siguiente es la técnica del parpadeo del cuerpo de la hoja. Roca humana. Choji retrajo su cabeza dentro de su cuello y dobló sus extremidades contra su cuerpo. Toda su forma se transformó en una bola redonda y rodante, cargando rápidamente hacia Gara. ¿Estás tratando de burlarte de mí con este tipo de jutsu? Al observar la cómica albóndiga rodando hacia él, la vena de la frente de Gara se contrajo por primera vez. Déjame mostrarte lo que es un jutsu mortal. Mientras hablaba, Gaara completó los sellos manuales nuevamente. Levantó la mano en alto y se preparó para aplastar la albóndiga entrante. ¿Eh? Mi cuerpo. La expresión de Gara cambió por primera vez, mostrando una mirada de asombro. Miró a su alrededor con expresión perpleja, fijando su mirada en la sombra alargada bajo sus pies. Este era el jutsu de Chikamaru, la técnica de imitación de sombras. Es demasiado poderoso. Lo detuve pero no puedo controlar sus movimientos en absoluto. Y no, ahora todo depende de ti. El sudor comenzó a gotear sobre la frente de Chikamaru. Sus manos, todavía formándose ellos, temblaban como si fueran a perder el control en el siguiente segundo. Entiendo. Te confiaré en mi cuerpo. Ino finalmente había completado sus sellos. Formó un sello triangular con la mano frente a su pecho, apuntándolo al inmovilizado Gara. Jutsu secreto. Jutsu de transferencia mental. Una oleada de energía espiritual salió disparada del triángulo. El cuerpo de Ino inmediatamente colapsó hacia Shikamaru, que yacía a su lado. Choji, ahora es el momento. Derríbalo y luego retrocedamos rápidamente. Choji, que había estado dando vueltas al margen, escuchó la llamada de Chikamaru e inmediatamente comprendió que Gara ya estaba bajo control. Ahora dependía de él dar el golpe final. Entiendo. Cuidado con mi carga de albóndigas. La albóndiga que se movía rápidamente levantó una nube de polvo. Finalmente, chocó contra Gara, quien permaneció inmóvil. Luego, un fuerte estrépito. Ante Gara, que no había estado completamente preparado, apareció de repente un caparazón de arena que envolvió todo su cuerpo. Afiladas puntas de arena sobresalían de la superficie, parecidas a erizos de mar. Mientras tanto, Choji, que había chocado sin ninguna precaución, se desinfló instantáneamente y dejó escapar un grito. ¡Wara! Al mismo tiempo, Ino, sostenida por Shikamaru, dejó escapar un gemido ahogado y la sangre comenzó a brotar de su nariz y boca. ¡Puah! ¿Cómo es esto posible? Shikamaru, sosteniendo a Ino, gritó con incredulidad. Choji. Ino. Estoy, estoy bien. Choji al frente tenía varios agujeros sangrientos en su cuerpo. Luchó por levantarse y retrocedió arrastrándose. Ino, por otro lado, escupió otra bocanada de sangre y se despertó con un grito. Shikamaru, sosteniendo a Ino, señaló con terror al distante Gara. Ah. Monstruo. Tiene un monstruo sellado dentro de él. ¿Qué? Shikamaru parecía haber adivinado algo y su rostro se volvió extremadamente sombrío. ¿Podría estar relacionado con Naruto? Shikamaru no había terminado de hablar cuando una lluvia de púas de arena brotó del cielo. Silbido. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Ah. Sosteniendo a la vida Hino, la parte superior del cuerpo de Shikamaru apenas esquivó el ataque. Sin embargo, para proteger a Hino, la parte inferior de su cuerpo fue atravesada por más de una docena de púas de arena. Tú, realmente, me has enojado. Gaara, cuyo secreto había sido expuesto a Hino, tenía el rostro contraído por la ira. Una gran cantidad de arena surgió, rodando y surgiendo a su alrededor, creando una tormenta de arena. Ahora te concederé la muerte más dolorosa. Con ira y rabia contorsionando su rostro, las manos de Gaara rápidamente formaron sellos frente a su pecho. Funeral Imperial del Desierto. Cuando sus palmas se juntaron con fuerza, innumerables granos de arena se materializaron debajo de los pies de Gara, expandiéndose rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, formaron una ola de arena parecida a un tsunami. El cielo estaba cubierto y el sol bloqueado. Con una sombra aterradora, descendió sobre Hino, Shikamaru y Choji. Mientras miraba la calamitosa tormenta de arena, Choji de repente se calmó sacó una caja transparente que contenía tres pastillas de colores y la sostuvo en su mano. Con una sonrisa en su rostro diferente a la habitual, se dio la vuelta. Shikamaru, gracias por tu cuidado y confianza. Vasa. Cuando Shikamaru vio las pastillas en la mano de Choji, su expresión se volvió sombría. Pero Choji lo interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar. Así es, la sonrisa de Choji transmitía desgana y afecto. Qué lástima, no he terminado de comer todos los bocadillos que escondí. Realmente no puedo soportarlo. Dicho esto, sacó las tres pastillas y se las llevó a la boca. Finalmente, Ino y tú debéis sobrevivir. Maldita sea, ese tipo de ninjutsu, Shikamaru y los demás. Al ver la arena que cubría el cielo en la distancia, Kiba inmediatamente quiso correr hacia allí. Pero fue detenido por la repentina aparición de Temari. No pueden ir allí si no quieren perder la vida. Kankuro también apareció junto a ellos. Incluso si vas allí, es básicamente una muerte segura. Al bajar ese nivel de Ninjutsu, no quedará ningún ser vivo en el área. Pendientes. Kiba no era tonto, así que solo pudo detenerse y mirar impotente. Detrás de ellos, Shino y Nata silenciosamente los rodeaban, rodeando a Kankuro y Temari. Mientras te atemos, podemos amenazar a tus compañeros de equipo para que detengan este jutsu. Shino se ajustó sus gafas de sol y habló por primera vez con voz audible. ¿Crees que puedes usarnos para amenazar a Gara? Temari no pudo evitar reírse. Desafortunadamente, calculaste mal. Sin mencionar si funcionaría, ¿crees que podrás derrotarnos? Temari giró el enorme abanico detrás de ella y lo colocó frente a ella. Kankuro también aflojó las vendas, revelando su títere de cuervo. Mientras tanto, Sakura de repente recordó algo y rápidamente corrió hacia donde estaban sentados Kase y Sasuke. Sasuke, Kase, deben ir a salvar a Naruto y los demás. Dos en respuesta al grito de Sakura, los dos, con los ojos cerrados, permanecieron inmóviles, como si estuvieran dormidos. Sakura se acercó y se preparó para sacudir a Sasuke, que estaba a su izquierda. Pero antes de que su mano pudiera tocar a Sasuke, él la empujó. Sasuke, con los ojos ligeramente abiertos, miró a Sakura sin emoción y luego volvió a cerrar los ojos. Sakura miró hacia el otro lado, donde Kase tampoco respondía. Una profunda sensación de desesperación le invadió mientras se sentaba en el suelo. Giró la cabeza para mirar la cascada de arena que estaba a punto de colapsar. Sentada en el suelo desesperada, Sakura finalmente recordó otro nombre. Correcto, Naruto. Aún queda Naruto. Naruto, Sal. Naruto. Zumbido. Cuando el grito de Sakura hizo eco, una ráfaga de viento se desató. Simultáneamente, una luz roja dorada brilló desde un costado, como una estrella fugaz, dirigiéndose hacia la lejana cascada de arena. Después de eso, la voz de Naruto sonó tardíamente. Sakura, escuché tu grito. Chapter 91. Es Naruto. Escuchó mi llamada. Al observar a Naruto, que ya se había precipitado hacia la enorme cascada de arena, Sakura exhaló un suspiro de alivio. Aunque casi no tenía intenciones de echar una mano. Naruto lo hizo. Sin mencionar que ahora Naruto podía usar el chakra del nueve colas y era increíblemente fuerte. Es más, incluso si Naruto no pudiera soportarlo. Kase dentro de él definitivamente no ignoraría a Naruto si estuviera en peligro. Tendría que salir a rescatarse a sí mismo. Con la fuerza de Kase, Shikamaru y los demás estaban definitivamente a salvo. Pensando esto, Sakura no pudo evitar darse una palmadita en la espalda por su rapidez de pensamiento. Dentro de la cascada de arena. ¡Vaya! Mientras una raya carmesí pasaba como un rayo. A Shikamaru, rápido en el desenfundar, no le importaron las heridas en su pierna. Se abalanzó sobre Choji y usó sus manos para abrirle la boca. De su boca extrajo con fuerza tres pastillas que no habían sido tragadas. Escúpelos rápido, Choji. Ni siquiera tragues la saliva. Mira hacia adelante. Vienen a lucharse. Aunque es posible que estas píldoras no sean necesariamente fatales cuando se ingieren, pero Choji se había llevado tres a la vez. Shikamaru no quería que Choji accidentalmente causara un percance y se sacrificara justo cuando estaban a punto de ser rescatados. Puah! Al escuchar las palabras de Shikamaru, Choji rápidamente escupió un bocado de saliva. E incluso usó sus dedos para rascarse la garganta, temiendo que una pastilla derretida pudiera entrar en su estómago. A un lado, Ino miraba hacia adelante con una expresión de sorpresa. Mirar la poderosa figura que destrozó la cascada de arena con colas de chakra le dejó una profunda impresión. Tan increíble. Shikamaru y Choji, que habían terminado de tomar las pastillas, también vieron la impresionante escena que se avecinaba. El pequeño cuerpo de Naruto estalló con inmenso poder, luchando contra el desastre natural que cubría todo el cielo. En ese momento, Naruto era absolutamente increíble a sus ojos pensando en la pequeña figura que solía ser condenada al ostracismo por todos, siempre sola en un rincón. Y mirando ahora la figura alta y segura, lleno de una sensación de seguridad. Shikamaru no pudo evitar sentirse un poco aturdido y gritó. Eres Naruto Kaze. Usando solo el poder del chakra de una cola, Naruto, que había ganado algo más de racionalidad, giró la cabeza y sonrió con una sensación reprimida de sed de sangre y emoción. Soy Naruto Usumaki, el hermano pequeño de Kaseki Usumaki. Al escuchar el eslogan familiar y el contenido, Shikamaru sonrió feliz. Naruto finalmente ya no estaba solo, tenía un gran poder y un respaldo aún más fuerte. Choji a un lado también gritó en voz alta. "Ve, Naruto, dale una paliza a este mocoso de ojos de mapache." Naruto se rió de buena gana y volvió a mirar hacia adelante, su tono lleno de confianza y determinación. "Puedes confiar en mí para manejar esto. Definitivamente los sacaré a todos sanos y salvos." Mientras hablaba, el chakra carmesí del nueve colas en el cuerpo de Naruto aumentó aún más. Controlar las colas de chakra que resistieron la cascada de arena se volvió aún más sencillo. En el próximo segundo, divídete por mí. Rotura. La abrumadora cascada de arena finalmente fue dividida por el chakra carmesí del medio. Y rápidamente se extendió a ambos lados, convirtiéndose en un desierto de varios cientos de metros de tamaño. Gaara miró a Naruto, que de repente había aparecido frente a él y sus compañeros ilesos detrás de él. Se cubrió la mitad de la cara con una mano y la expresión de la otra mitad se torció de ira e incredulidad. Eres tú. De hecho, rompiste mi flujo de cascada de arena. Gaara estaba lleno de ira e incredulidad. Este la cayó a quien casi había eliminado de un solo golpe antes del examen tenía tanta fuerza. Este olor repugnante. Es ese asqueroso zorro, Kurama. Dentro de la conciencia de Gara, una voz aguda y penetrante resonó. Un mapache regordete y arenoso, compuesto de arena, abrió los ojos en la oscuridad, revelando pupilas de tono negro en forma de diamante. Shukaku de una cola. Uf, uf, uf. Asqueroso, es tan asqueroso. Sintiendo el chakra del nueve colas, Shukaku emitió un chillido penetrante. Al mismo tiempo, se volvió loco y vomitó dentro de la conciencia de Gara. Este ruido ruidoso y penetrante hizo que Gara sintiera un terrible dolor de cabeza. Maldita sea, no me molestes ahora. Agarrando su cabeza, la expresión de Gara se había vuelto algo frenética. Pero Shukaku ya había seguido la mirada de Gara y vio a Naruto lleno del chakra del Nueve Colas. Kukuku. Es realmente ese zorro repugnante y detestable. Oye, mocoso, dame tu cuerpo y te ayudaré a matar a todos, mátalos a todos, cucucu. Callarse la boca. Gara gritó con voz ronca. La saliva goteaba de su boca debido a su expresión distorsionada. Por otro lado, Naruto pensó que Gara le estaba gritando. Miró hacia adelante enojado, señalando a Gara y gritó. Ojos de mapache, usa cualquier movimiento que tengas. No dejaré que lastimes a mis amigos ni un poquito. Amigos. Gaara de repente levantó la cabeza, mirando a Naruto, que era tan monstruoso y aterrador como él mismo cuando se volvía loco, y luego mirando a Shikamaru y los demás, quienes tenían un rostro lleno de confianza detrás de él. En ese momento, Gaara no pudo soportarlo más. Todos somos iguales, ¿por qué deberías conseguir su amor mientras yo solo puedo sentir que mi propio miedo me tiene? Al matarte, puedo sentir todo, mientras te mate, mi existencia no desaparecerá. Dirando y rugiendo, el ojo izquierdo de Gaara estaba cubierto de arena. En un instante, adoptó la apariencia del ojo izquierdo de Shukaku. Kukuku, así es, mocoso. Usa más fuerza, úsala toda, mata a este zorro apestoso. Shukaku, dentro de la conciencia de Gara, también se rió maniáticamente. Canalizó locamente su chakra hacia afuera. Gara también rugió, cubriendo el suelo con ambas manos. Sabakuta hizo. Funeral del desierto retumbar. En un instante, todo el pequeño desierto empezó a temblar. La arena y la grava del suelo comenzaron a fluir rápidamente, formando una gran área de aterradoras arenas movedizas. Oh no, está empezando de nuevo. Sintiendo el momento en que se hundía en el suelo, Naruto saltó frente a Shikamaru y los demás. Aprovechando que los tres aún no estaban envueltos por las arenas movedizas, rápidamente usó sus colas de chakra para envolverlos y los arrojó afuera. Incluso tienes tiempo para salvar a otros. Vamos a aplastarte hasta convertirlo en polvo a 200 metros bajo tierra, por completo. Al ver a Naruto todavía rescatando a otros, las manos enojadas de Gaara se curvaron hacia adelante formando garras, luego las apretó con fuerza. En un instante, las arenas movedizas se hundieron aún más rápido. Al mismo tiempo, una mini tormenta de arena rodó y se apretó hacia Naruto. Dispersión. Naruto, envuelto en la arena, también comenzó a luchar frenéticamente. Su chakra de nueve colas siguió apareciendo. Pero esta arena, potenciada por el chakra de Shukaku, se disipó e inmediatamente se cerró nuevamente, como una úlcera incrustada. Ver a Naruto completamente envuelto e incapaz de escapar. Emitiendo continuamente el sonido de la arena apretándose. El nueve colas, que estaba viendo esta escena, no podía quedarse quieto. No quería que Shukaku se burlara de él en el futuro. ¡Qué tonto, ni siquiera puedo derrotar al Hinchuriki de la bestia de una cola más débil! Dicho esto, el nueve colas miró furtivamente a Kase no muy lejos. Luego golpeó disimuladamente el suelo con sus afiladas garras. De repente, una pequeña cantidad de chakra puro se desbordó silenciosamente. Si esto no funciona, no le daré más poder a este estúpido mocoso en el futuro. Chapter 92. Si no fuera por el miedo de causar que Naruto se enloqueciera y luego cambiara su conciencia con Gara, habría resultado en que Naruto se volviera loco y matara a todos, todo gracias al chakra infundido. Con odio que envió. Por supuesto, la razón por la que fue tan fácil para Nueve Colas enviar Chakra a Naruto fue porque Kase había liberado una capa del sello de los cuatro símbolos dentro de él, dejando solo la capa exterior del sello de los cuatro símbolos para mantener el espacio de sellado y evitar que nos escape. Desafortunadamente, Nueve Colas no sabía que Kase, que estaba en el espacio de sellado, no tenía su conciencia afuera y, por lo tanto, Naruto no podía cambiarlo. La razón por la que Kase fue cambiado antes fue porque el cuerpo necesitaba una conciencia para controlarlo. Cuando Naruto envió activamente su conciencia a este espacio separado con barreras, el cuerpo sacó automáticamente a Kase en el subconsciente, que no tenía barreras preventivas. Pero ahora, Kase también estaba dentro del espacio sellado y no podía salir. Si Naruto se volviera loco ahora y tratara de escapar al espacio de la conciencia, solo dejaría atrás un cuerpo impulsado únicamente por el odio, sin conciencia subjetiva, hasta que el chakra se agotara y dejara de moverse. Afuera, con el poquito de chakra puro inyectado por nueve colas. Naruto sintió instantáneamente que el odio del chakra de nueve colas se había diluido inexplicablemente. Si antes, solo podía mantener cierto nivel de racionalidad en su estado de una cola. Ahora podría mantener una racionalidad equivalente a una cola y media. Pensando en esto, Naruto no dudó ni un momento. E inmediatamente sacó más chakra de nueve colas del espacio sellado en su abdomen. Al mismo tiempo, chicharrón. La arena que había estado atando fuertemente a Naruto, formando una enorme esfera a su alrededor, todavía apretaba constantemente la grava circundante. De repente, innumerables pequeñas grietas se rompieron, emitiendo chakra carmesí hacia afuera. Es inútil, ahora este es mi terreno. Mientras hablaba, Gaara usó aún más chakra de Shukaku. Su ceja y ojo derechos, siguiendo el patrón del izquierdo, también adoptaron la apariencia de Shukaku. Y más arena surgió del suelo. Se abalanzaron hacia la capa exterior de arena que se rompía rápidamente, haciendo que la ya grande esfera fuera aún más grande. Pero en el siguiente segundo, auge. Silbido. El enorme caparazón esférico hecho de arena fue atravesado desde el interior por una cola de chakra carmesí. Entonces la cola instantáneamente giró una vez. En un abrir y cerrar de ojos, abrió de par en par la esfera de arena. Naruto, revelado desde el interior de la esfera, aterrizó en la capa exterior de grava que caía. Se agachó, flexionó las piernas y usó la capa exterior de grava como punto de apoyo en el aire para crear una sombra roja, corriendo hacia Gara. Silbido. Al ver a Naruto acercarse rápidamente, las pupilas de Gara se contrajeron bruscamente y sostuvo sus manos frente a su pecho. En ese momento, sintió una sensación de peligro que nunca antes había sentido. Protegido por la arena, nadie puede hacerme daño. Esta sensación de peligro lo enojó aún más y no pudo evitar rugir. Al mismo tiempo, una gran cantidad de arena ya no se acumuló hacia adelante, sino que se paró frente a Gara escudo de arena. Este era el amor de la madre de Gara, y era protección absoluta para él, defensa absoluta contra los demás. Desafortunadamente, esta defensa absoluta encontró un ataque que llegó a su límite. Estallido. Estallido. Naruto, que corría hacia adelante rápidamente, tenía un puño envuelto en chakra carmesí. En un instante, atravesó el escudo de arena del frente. Rompió la armadura de arena de Gaara en el exterior de su piel. El fuerte puñetazo le dio en la cara. Gaara fue enviado volando hacia atrás como un muñeco de trapo, dejando un rastro de sangre carmesí en el aire. ¿Cómo es esto posible? Mi defensa se ha roto y estoy herido. exclamó Gaara. Esta impactante escena dejó a Temari y Kankuro, quienes observaban la batalla desde unos cientos de metros de distancia en la copa de un árbol, completamente atónitos. Inicialmente, habían planeado dejar que Gara desahogara su frustración antes de intervenir para calmarlo, pero ahora parecía diferente. Un cara herido y sangrando probablemente se volvería loco, tal vez recurriendo a la transformación de la bestia con cola e incluso a la técnica del sueño fingido. No, no podemos permitir que esto afecte nuestro plan. Temari y Kankuro intercambiaron una mirada y luego actuaron rápidamente. Saltaron de la copa del árbol y corrieron hacia el desierto artificial que tenía enfrente. Mientras tanto, Naruto, que acababa de aterrizar después de su ataque, estaba mirando la apariencia de Gara. ¿Podría ser que eres como yo? ¿Tu cuerpo también sella algún tipo de monstruo? Ante las preguntas de Naruto, Gara actuó como si no las hubiera escuchado. Se agachó y recogió la arena esparcida, con el rostro lleno de confusión e impotencia. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué es esta cosa cálida? Al tocar la sangre que emanaba de su boca, un diente suelto cayó en la mano de Gara. Estos son dientes y esto es sangre. Todos estos son mis propios dientes y sangre. Ah. Mientras miraba los dientes cubiertos de sangre en su mano, Gara gritó en shock y confusión. Una gran cantidad de arena apareció en un instante, cubriendo la mitad del cuerpo de Gara. Una gigantesca cola de mapache hecha de arena se extendía rápidamente desde su espalda. Maldito desperdicio de mocoso, te he dado tanto, y todavía no puedes ganarle al chakra de ese apestoso zorro. Te lo doy todo. Úsalo más, mátalo rápido. O déjame salir. Yo me haré cargo de ti, desperdicio inútil. Al ver cómo golpeaban a Gara, Shukaku se estaba volviendo loco en el sellado, de dos colas a ocho colas. Podría permitir que cada uno de ellos lo derrotara, pero no el mal hablado nueve colas. Sí, mátalo. Quiero matarlo. La voz aguda y ensordecedora de Shukaku de repente le recordó a Gara, que estaba llorando. Miró a Naruto de una manera enloquecida y luego se volvió borroso, saliendo corriendo. Silbido. Todavía quieres pelear. Frente a la garra de Gara, la cola de chakra de Naruto detrás de él la bloqueó sin esfuerzo. Luego golpeó a Gara, haciéndolo caer hacia atrás. Es imposible para ti ganarme en tu estado actual. La nueva fuerza de Naruto lo llenó de confianza y placer. Mientras tanto, las notificaciones de Kase seguían llegando, indicando el progreso de su oscurecimiento. Te mataré. Matarte probará mi existencia al verse enviado a volar nuevamente con facilidad, la expresión de Gaara se volvió más amenazadora. Más partes de su cuerpo se estaban transformando en la forma de Shukaku, y era cada vez más difícil reconocerlo como humano. Gaara, basta. ¿Has olvidado el plan para reconstruir la aldea? En un momento crítico, Temari y Kankuro, asustados, con miedo en sus rostros, se posicionaron a ambos lados para bloquear el camino de Gaara. Hermano y hermana te lo ruegan, detente. Suplicó Temari. Puedes desahogar tu ira más tarde, incluso matarnos si quieres. En ese caso, te mataré. En un ataque de ira, la mano de Gara se adelantó sin ceremonias, apuntando a los dos.